Mi vida mejoró. Pero casi sin darme cuenta, cambié. Ya no las disfrutaba como antes. Cuando quería reírme, me sentí. Entonces, volví a reírme a carcajadas. Lo que más me gusta. Volví a cantar. Y sin vergüenza. A recuperar la confianza. En otras palabras, volví a ser el de siempre. ¿Sabes qué, Ramón? Un día, después de un mes, descubre un gran número de... y varias de ellas están saltando juntas. Para dos. Basado en la información, se dirige hacia la escena. De hecho, se encuentran saltando en una rápida sucesión. Luego, ejecutan un salto en grupo. Una de las acciones más misteriosas. Es una gran oportunidad de capturar una imagen. Hay una masa retorciéndose a la distancia. Increíble, es una gran cantidad. Miles están nadando juntas. Este grupo tan masivo es un paisaje asombroso. Lo que es aún más asombroso es que otro enorme grupo se les está uniendo desde atrás. Dos grandes grupos se unen para formar uno colosal. Los encuentros con estos gigantes grupos son muy raros. Se reúnen en grupos tan grandes. Observando más de cerca, no es lo que están buscando. Cambian de dirección. Y lentamente suben a la superficie. Ahora. Finalmente, cuando llegan a la superficie, ahí hay otro más. Gana velocidad y atraviesa la superficie. El número sigue aumentando. Siguen más. Vemos a saltar repetidamente, aquí y allá. Veámoslo en cámara lenta.
salen una tras la otra. Ese día, por más de 3 horas. El doctor Galván tiene algunas teorías que podrían explicar este comportamiento. La primera teoría es que están perturbadas por la presencia de un depredador. La segunda es que están tratando de quitarse los parásitos de sus cuerpos. Y la última teoría es que es una señal. Desafortunadamente, el doctor Galván aún no tiene suficiente evidencia para probar algunas de sus teorías. Hace un descubrimiento sorprendente. Son adultos. Este gran descubrimiento solamente pudo hacerse gracias al uso de las imágenes en cámara lenta. Esto es realmente muy importante porque por muchos, muchos años, he pasado varios años observando estos saltos. Basado en esta observación, el doctor Galván está ahora convencido. A pesar del gran impacto, ¿por qué? Lo que ellos generan es un gran golpe. Un gran golpe, y ese golpe produce también un sonido. Y entonces, si ellos logran un fuerte sonido, de esa manera, se están comunicando y llamando la atención. De hecho, crean un golpe ruidoso. Es la manera más eficiente. En un grupo tan grande. Sin embargo, con ese ruido tan fuerte, pueden captar la atención. Truendo sirve para demostrar e impresionar a las cuando uno grande impacta. Produce un sonido más grande. Cree que cuanto más fuerte el sonido, se atraerán. Al final, el doctor Galván puede develar un poco el antiguo misterio y la razón por la cual forman grupos tan grandes. Pocos días han pasado desde el encuentro. Ahora solo pueden verse grupos pequeños. Sin embargo, se están mostrando un nuevo comportamiento. En fila. Una ya los encabeza, mientras que un gran número sigue detrás. Los océanos de la Tierra Milagrosa han creado una gran cantidad de espectaculares historias, esperando ser descubiertas.